Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy prepararemos unos portavasos con base de madera, pintados a mano y cubiertos con resina epóxica. Los materiales son como los ven en la pantalla y espero disfruten este proceso. Comenzaremos por diseñar las playas en cada uno de nuestros portavasos. Puedes utilizar las pinturas acrílicas de tu preferencia. En esta ocasión yo elegí color plata y color oro en tonos metálicos. Cabe mencionar que previamente corté y pegué el corcho en la parte inferior de la madera, mismo que servirá como antiderrapante para nuestros portavasos en cualquier superficie. Una vez terminada de colocar la pintura acrílica, procederemos a agregar sobre esta misma parte pegamento con diamantina. Este paso puede ser opcional. Ya saben que la cantidad de glitter, la cantidad de diamantina o elementos que ustedes deseen agregar a sus diseños siempre dependerá del gusto personal. Comenzaremos a agregar los colores a nuestra playa. En esta ocasión elegí 3 tonos dentro de una gama de turquesas. Y este es el resultado de un primer proceso, en el cual pintamos nuestras playas con pinturas acrílicas, agregamos glitter y combinamos los tonos de nuestra preferencia. Como pueden observar, agregué diamantina gruesa a algunas piezas. Para llevar a cabo este proceso, nos ayudaremos con el pegamento de diamantina, agregando cuidadosamente una capa en el área designada. Colocamos poco a poco la diamantina hasta cubrir todos los espacios de la superficie deseada. Es importante aclarar que como último paso de este proceso, siempre antes de la resina epóxica, coloco en la superficie un sellador acrílico a fin de proteger la pintura de la reacción química de la resina. Una vez preparada la resina epóxica, comenzamos a agregar poco a poco en cada superficie la cantidad necesaria para cubrirse.
Con mucho cuidado y con ayuda de una espátula, procedemos a desplazar nuestra resina en la superficie del portavasos y colocando minuciosamente en las orillas. Del total de la mezcla de la resina epóxica preparada, se ha reservado una pequeña parte para mezclarla con pintura acrílica blanca que será ocupada para diseñar nuestras olas. A continuación, realizaremos el dibujo de nuestras olas en las playas, ayudándonos con palitos de madera o cuidadosamente vertiendo la resina directamente del vaso. Para desplazar la resina blanca a modo de crear olas, se puede hacer de distintas formas. En esta ocasión elegí un popote, por ser una superficie muy pequeña y que requiere de mucho cuidado. Con la ayuda de nuestra pistola de calor, lograremos dar a nuestras olas un mejor acabado, además de ayudar a disminuir las burbujas en la superficie de nuestra resina. Una vez concluido este proceso, deberemos dejar como mínimo 24 horas para el secado, recordando proteger del polvo nuestras piezas, ya sea con una caja de cartón, con tul o con lo que tengamos a la mano. Y finalmente, este es nuestro resultado. Nuestros portavasos terminados con la cubierta de resina epóxica pintados a mano y utilizando una base de madera. Espero hayan disfrutado de este proceso. A mí me encantó hacerlo. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.